Bienvenidos, soy Marquis, y bienvenidos a las noticias de la semana de G4 Now en español. Esta vez no pongo la cámara porque se me ha hecho un poco tarde y mira, la verdad es que estoy hecho una mierda. Así que nada, vamos a ver las noticias y como dije en la anterior semana, que dijésemos todos los juegos del mes no quiere decir que vayan a salir nuevos juegos. Ahora vais a ver que vamos a ver bastantes nuevos. Así que nada, vamos a empezar. Big Ambition, este juego desarrollado por Hotbar Games y editado por ellos mismos, es de acceso anticipado. Va a salir el 10 de marzo de 2023. Este es un juego que es similar. Bueno, voy a leer prácticamente lo que pone aquí. Revolucionario juego de rol de simulación empresarial. Pasa de la nada a ser el mayor empresario de Nueva York, abriendo pequeñas empresas o construyendo poco a poco enormes corporaciones como tú quisieras. Este juego está guapo. Este juego está guapo, según lo que estoy viendo y bueno, lo que estoy poniendo vosotros de gameplay, que es que puede hacer un solo negocio, ponerlo super tocho, obtener mucho y que se interconecen entre ellos. No sé, está curioso, la verdad. Entonces, pues mira, si os gusta este tipo de juegos, como siempre digo, la coletilla esta, pues os van a encantar. Hotel Renovator, este juego, desarrollado por Two Horizons y editado por Focus Entertainment, tiene un precio de 20 euros. Y nada, pues este juego da rienda suelta a tu creatividad, embárcate en un viaje para convertir un hotel destartalado en el establecimiento de tus sueños. Vamos, que tienes que ir cambiando cositas de hotel para que empiece a venir gente. Pues nada, otro simulador entre comillas. Pues nada, pues que si os gusta esta cosilla, pues vaya a disfrutarlo. Class Artifact of Chaos, desarrollado por Ace Team y editado por Nacon. Como veis, Nacon está poniendo la carne en el asador y ha venido a G4 Now para quedarse. Este juego pues consiste que te sueltan en una isla, en un mundo totalmente peligroso. Y nada, que tienes que sobrevivir allí con las alianzas que vayas haciendo y tal. Este juego a mí no me termina de convencer. No sé si a los gráficos que son un poco raros, podemos decir, o no sé, hay algo que no me termina de convencer. A lo mejor a vosotros os parece un juegazo, pero a mí, no sé, me da un poco, no sé si la palabra es grima o no sé cómo es, pero me da un poquito de cosa, la verdad. Figment 2, Great Valley, este juego desarrollado por Bedtime Digital Games y editado por Bedtime Digital Games, es decir, por ellos mismos, ya ha llegado a GeForce Now. Este es un juego de acción y aventura ambientado en la mente humana. Las pesadillas están sembrando el caos y han invadido tierras, las tierras Otora o algo así que se llama este sitio. Únete a Dusty al valor de la mente y soluciona el rompecabezas. Este juego llegó a Stadia, creo que fue el 1 o el 2, ya no me acuerdo. Y la verdad es que estaba bastante bien. Está bastante bien, tiene cooperativo y bueno, pues está bastante interesante. Ah, claro, llegó el 1 porque este no ha salido. Este sale el 9 de marzo, ¿vale? Entonces, nada, que el 1 estaba bastante bien y supongo que el 2 más de lo mismo. El precio no tenemos ni idea porque todavía ni ha salido, pero está bastante curioso. Monster Energy Supercross, si os gusta pues el barro, sudor, la adrenalina, la diversión, pues lo mejor del mundo de motocross te espera en este juego. Desarrollado por Milestone y editado por ellos mismos, sale el 9 de marzo, por lo cual no sé el precio, pero ya te digo que va a ser caro de hueva, va a ser 59 euros o algo así. Luego sí, en tienda de clave y tal, pues sí, más barato, pero de salida va a ser bastante caro. Va a ser bastante caro incluso en estas tiendas. Luego más adelante, pues ya podré encontrar incluso rebaja de 10 a 20 euros. Entonces, si os gusta muchísimo, para adelante. Que dices, bueno, me gusta, pero tampoco, pues esperaros que seguramente saldrán por ahí. Call of the Sea, este juego seguramente lo conocéis, seguro, pero bueno, para quien no lo sepa, es desarrollado por Out of the Blue y publicado por Raw Fury. Este juego, pues nada, como estáis viendo un poquito, es un juego de aventura situado pues, en el Caribe y todas estas cosillas, y que tienes que ir avanzando en una historia que la verdad es que está bastante chula. Lo mejor de todo, 20 euros, pero claro, no te acabo de mentir, no es lo mejor de todo. Lo mejor de todo es que es free to play, me refiero que, bueno, más bien, me corrijo, no es free to play, que va a salir gratis en Epic, así que podéis ir a canjearlo ahora mismo y tenerlo para siempre. Entonces, correr ahora mismo porque estará ahora mismo gratis y lo vais a tener para siempre. Entonces, no es lo típico de juega el fin de... No, esto lo canjea y es para ti para siempre. Y la joya de la corona, la verdad es que habrá muchísima gente de verdad festejando esto, Grid Legend, este juego que es desarrollado por Codemaster y editado por Electronic Arts. Ya sabemos que Electronic Arts está entrando fuertísimo, G4 Now. Pues nada, pues tenemos este juego de carrera súper guapísimo. En roza entre arcade y
Bueno, sí, podemos decir que es arcade. Seguro que más de uno me matará ahora mismo, pero bueno, que la verdad es que este juego está guapísimo y lo recomiendo a todo el mundo, eso sí, el precio es bastante caro, vale 60 euros. Está disponible tanto en Steam como en EA. Scars Above, este juego me lo habéis preguntado muchísimo, de que lo comentamos el mes pasado diciendo, oye, que va a estar este juego y tal, y me habéis dicho, oye, que no ha salido. Pues ya está disponible, este juego editado por Prime Matters y editado por Madhead Games, 40 eurazos, no es tanto para el juegazo que es. Porque que este es un Returnal de Haciendado, pero que está muy bien hecho. Ya está disponible, así que pues nada, pues échale un vistacillo porque es que mola bastante. Bueno, señores, lo mejor me lo he dejado para el final, como todos sabéis, que yo soy un poquito pillo. Nada, los Call of Duty ya por fin están en la tienda de Steam. Esto todavía no quiere decir nada. Ya sabéis que para cuando los metan en GeForce Now, pues tiene que acabar el pacto de Activision con Xbox, es decir, que los terminen de comprar, que eso ya sabemos que va a pasar en junio, pero ya vemos que están haciendo ya están metiéndolos en Steam. Eso es el primer paso para meterlos en GeForce Now. Entonces, están a un precio bastante bueno, 30 euros cada uno. El Modern Warfare 30 euros, el Black Ops Cold War está a 30 euros y el Vanguard está a 30 euros. Ya sabemos que van a entrar, a GeForce Now. Entonces, esta salida de lanzamiento que está en los juegos son 50%. Si de verdad te gustan, cómpralos ya, porque un precio más barato que este es raro que lo encuentre. A lo mejor en alguna tienda de clave está un pelín más barato en algún momento con alguna clave, yo que sé, pero bueno, a este precio yo la verdad es que lo veo bastante bien. Y nada, señores, esas han sido las noticias de la semana. La verdad es que hay bastantes juegos nuevos, como ya sabemos, en este de coches, que ahora mismo se me ha ido de la cabeza, el Grid Legend, perdón. Pues nada, tenemos el Grid Legend, luego también tenemos el Scars Above, que ya lo tenéis disponible. Pues nada, pues buena semanita. Eso sí, no tenemos más noticias de Xbox, que siempre estáis esperando que dé la noticia de que el primer juego de Xbox ya sale, pero me temo que no, hay que seguir esperando. Así que, pero bueno, que de todas formas, que ya sabemos que pronto va a llegar, ya están trabajando en ello, están trabajando en implementar los juegos de Xbox, y ya más tarde de junio pues ya tendremos los de Activision y los de Blizzard. Por cierto, otra noticia que me acabo de acordar ahora mismo, me acaba de venir a la cabeza, lo he puesto aquí en Twitter. A ver, ¿dónde estaba? Lo he puesto por aquí. Esto es bastante importante. Ha salido temas del acuerdo y ya está confirmado que va a llegar Call of Duty y World of Warcraft a GeForce Now. Me mola. Luego también hay algo curioso en... Estas son las cosas del juicio que van saliendo. Hay algo curioso que ponen aquí unas tijeritas, quiere decir que es algo confidencial, pero me dice que para reservar el tema del Cloud Gaming, Microsoft confirmará la licencia de Activision Game, incluido Call of Duty y World of Warcraft, a los Cloud Gaming Providers. Y claro, hay muchas de estas tijeras de que hablan en tema indirecta para Boosteroid. No sé si se refiere a Boosteroid y tal, pero bueno, que ya tenemos confirmado aquí en este documento que va a llegar para GeForce Now. Así que nada, a disfrutar. Y nada, señores, dejadme abajo en los comentarios cuál creéis. Siempre digo lo mismo, no sé, una coletilla. Que cuál vais a pillar. El Scars Above lo vais a probar. Yo quiero hacer un directo, pero no sé cuándo voy a poder. El Grid Legend, ha parecido guapo el juego. Pues nada, señores, comentadme toda esa cosilla y que nos vemos en el siguiente vídeo directo o lo que sea. Venga, ale, chao.